La presidenta Claudia Sheinbaum salió de San Lázaro con dirección a Palacio Nacional. Fue arropada por miles de personas que desde lejos la esperaban ver pasar para saludarla. A la 1:00 p.m. llegó a su nueva casa, donde encabezó sus primeras actividades oficiales. Se reunió con los jefes de Estado y con representantes de 105 naciones, entre ellos Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos Joe Biden, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Luego tomó protesta a las mujeres y los hombres que integran su gabinete y que la acompañarán los próximos años, y se tomó la primera fotografía con ellos. Alrededor de las 4:00 p.m, la presidenta salió de Palacio Nacional y caminó al templete para recibir el bastón de mando por parte de 70 pueblos indígenas y afromexicanos. La presidenta tomó la palabra en frente de cientos de miles de personas que abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México y realizó 100 promesas a los mexicanos. Así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, quiero hacer con ustedes los 100 puntos de compromiso de los próximos 6 años del segundo piso de la Cuarta Transformación. 1. Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros. Entre otros de sus 100 compromisos se encuentra presentar una propuesta para que ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Es decir, que no podrán reelegirse alcaldes, diputados ni senadores. Sobre la reforma al Poder Judicial, aseguró que en unos días el Senado de la República emitirá la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados, que se llevará a cabo en junio del 2025. Lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente. El legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. De igual forma, propuso alcanzar de manera gradual la jornada laboral de 40 horas. También aseguró que se impulsará la reforma electoral y que en el 2027 se someterá a la revocación de mandato. Se comprometió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a alcanzar la verdad y la justicia. En materia económica, prometió que no va a aumentar la gasolina, el diésel, la electricidad ni el gas doméstico por encima de la inflación. Y también va a garantizar todos los programas de bienestar del expresidente López Obrador y dará un apoyo económico bimestral a las mujeres de 60 años. Y para Puebla, la presidenta Sheinbaum aseguró que en su administración se realizará la ampliación de la carretera Puebla-Amozoc. Se recuperará la histórica ruta férrea México-Puebla-Veracruz y se saneará el río Atoyac. Y su compromiso número 100 fue que se garantizará la disminución de los delitos de alto impacto. Estamos consolidando la estrategia que consiste en 4 ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Empieza una nueva era en la historia de México. En 6 años, ¿se verán los frutos de estos compromisos o se sabrá si alguno se lo llevó el viento? Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.